Salinas, el gran traidor. Ahora resulta que el expresidente Carlos Salinas es quien se encuentra atrás de Ricardo Anaya. Esto lo asegura el PG Andrés Manuel López Obrador, quien dice tener informes fehacientes de que el candidato panista tiene el apoyo del grupo salinista. No se sabe hasta dónde las fuentes del candidato de Morena sean confiables y veraces. Porque si no mal se recuerda, Salinas está metido hasta el tuétano con el candidato de la franquicia del partido tricolor, José Antonio Meade. Veamos algunos antecedentes. Don Carlos, asistido por el exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán, no fueron pocas las veces que se ha reunido en el Estado de México con el jefe del grupo político Atlacomulco, el exgobernador Arturo Montiel Rojas, hoy asesor de cabecera personal del candidato presidencial del partido tricolor. ¿Sabe hasta dónde López Obrador, en su afán desmedido de las luminarias mediáticas, haya soltado que Salinas está atrás del joven maravilla Ricardo Anaya? Es verdad que está rodeado de traidores, desde gobernadores, senadores y diputados de su partido. Algunos gobernadores se han reunido en secreto, alejados de la dirigencia nacional del partido albiceleste, para llevar agua a su molino, en el franco y descarado apoyo al gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Y cuando Anaya aún no la libra de las acusaciones hechas por la PGR sobre el delito de lavado de dinero, el joven maravilla se mantiene en el mismo lugar que las encuestas patito lo colocan. Las locuras del PG. Conforme pasa el tiempo y de acuerdo a las declaraciones que hace a los medios de comunicación en los distintos foros en donde participan los protagonistas de esta sucesión presidencial, dicen que del odio al amor solo hay un paso. Ahora López Obrador felicita al presidente Peña Nieto sobre sus declaraciones de que el mexiquense no meterá las manos al proceso electoral del 1 de julio. ¿Verdad o mentira? ¿Hasta dónde Peña Nieto cumplirá con no meter las manos en favor de su candidato? Pero como si fuera poco, ahora don Andrés también está de acuerdo con Meade sobre la aplicación de la ley, se trate de quien se trate. Pues en una de las tantas sacudidas patrioteras, Ricardo Anaya se pronunció de llegar a la presidencia de la República. La ley se aplicará sin contemplaciones, aunque se trate del presidente Enrique Peña Nieto. Esto encendió los ánimos en la casa presidencial, y no faltó interlocutor que alborotara la gallera y afilara los dientes del brazo ejecutor, la Procuraduría General de la República. Los grandes traidores. La gente pregunta, ¿de dónde salieron los expedientes de las triangulaciones financieras del candidato panista? Hay quien dice que salieron de casa. Otros, sin embargo, comentan en forma sigilosa que fueron memorias salidas desde los sótanos de la política oficialista. La verdad es que ahí están las carpetas, vivitas y coleando bajo el brazo del jefe Diego Fernández de Ceballos. Para los serios analistas políticos, este golpe bajo en contra de Ricardo Anaya lo tambalea, y aunque se trata de robar oxígeno contra la infamia e insidia, se ve muy remoto, llegue a competir de tú a tú con quien llegue a los 90 días de la campaña a la presidencia de la República. Mientras al interior del frente las ambiciones se desbordan, por las gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales. Dante Delgado es un misterio. El maestro de Anaya está seriamente observado e investigado. Los días por venir traerán grandes sorpresas dentro de los hombres cercanos a Ricardo Anaya.
mientras José Antonio Meade suelta el hilo hasta donde el carrete de información es poder. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le invito para que me escuche usted el próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de ese noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Una familia de periodistas al servicio de usted y yo, como siempre, le doy las más expresivas gracias. Hasta la próxima.